Nuestro hogar, el Estado de Israel, ha evolucionado año tras año y Keren Hayesod evoluciona con él, asistiendo a sus necesidades, algunas permanentes y otras cambiantes. Así como la campaña pasada de la División Femenina de México destinó sus esfuerzos a integrar una comunidad etíope a la sociedad israelí, hoy miramos a los niños más vulnerables, luchando junto con ellos por un futuro prometedor. A continuación, se proyectará un video de Jóvenes Futuros. Risk in Israel. They often grow up in abusive, non-supportive, and violent environments, surroundings which no child should experience. יש לי משפחה של אבא ואחותי, ואימא שלי נפטרה כשהייתי בן 6. רבתי הרבה עם חברים, בפעמים שלא הייתי צודק. זה היה בהפסקות בדרך כלל, היו מתעללים בי ממש. כל פעם שהייתי חוזר הביתה הייתי באמת חוזר עם הרגשה רעה. מבחינה חברתית לא היו לי הרבה חברים, היו מצחיקים לי, יורדים עליי. But this revolutionary project, Youth Futures, empowers them, cultivates their talents, develops their strengths, and for the first time in their lives, gives them a dream along with the tools to realize that dream. היכולת להתגבר על הדבר הזה ובעצם לתת את אותו פוש, את אותו מבוגר משמעותי שלוחש כל הזמן לילד, אתה יכול, אתה מסוגל, אתה מוצלח, הוא הדבר שאנחנו נראה בסוף י"ב, בתעודת בגרות, בגיוס לצבא, בללכת לשנת שירות, בלימוד תואר ראשון, בלהיות אזרח מועיל, נורמטיבי, תורם לחברה. ברור שמי שנוטע היום את הזרעים אחר כך נהנה מהפירות, והלוואי וזה יגיע לכמה שיותר. Nuestra presidenta Vicky Cohen a dar su mensaje. Buenas tardes. Quiero agradecer a la comunidad Montesinay por habernos permitido realizar este evento dentro de sus instalaciones, a la licenciada Linda Cabri y amiga por habernos facilitado también esto y a todas ustedes por acompañarnos y por apoyarnos siempre a que nuestras metas se cumplan independientemente de la labor que hacen para sus propias instituciones. Muchas gracias. Bueno, 33 votos a favor, 13 en contra y 10 se abstuvieron. Este fue el resultado de la resolución 181 ante las Naciones Unidas que nos permitió la creación del Estado de Israel. Al fin, el sueño se cumplió, pero ¿qué hubiera pasado si el resultado hubiera sido diferente? Lo que sí nos queda muy claro es que hay que cuidar a nuestro querido Israel, ya que hoy tenerlo es un milagro. Israel representa las esperanzas del pueblo judío y de la humanidad.
Israel es la prueba de que los sueños milenarios pueden volverse realidad, misma que representa la capacidad de que el desierto florezca, de establecer una democracia en una región que nunca ha conocido un gobierno así. Israel no es un país con muchos recursos naturales, pero está bendecido con un pueblo inteligente que sabe tomar desafíos y convertirlos en soluciones. Y ahora, después de 73 años de su creación y a 100 años de haberse fundado Keren Hayesod, seguimos trabajando en la infraestructura y en la sociedad del único país democrático en el Medio Oriente, sin importar que su derecho a existir como único hogar nacional judío sigue siendo cuestionado por países enemigos y extremistas, quienes no escatiman esfuerzos para perjudicar la reputación de Israel como estrategia política. Israel se enfrenta todos los días a amenazas, mas sin embargo es el único país capaz de combatir el terrorismo y a sus líderes, con estrategias de inteligencia enfocadas principalmente a proteger a su población, de forma responsable y segura. Las resoluciones injustas por parte de la ONU, interminables campañas de boicot ante Israel y sus empresas, el crecimiento incontrolable del antisemitismo, vecinos que invierten su energía en estropear la calidad de vida de una sociedad israelí productiva e inteligente que trabaja de forma constante para mejorar nuestro mundo. Keren Hayesod sigue con el gran trabajo con el que ha comenzado desde hace 100 años. Nuestro objetivo principal es promover la Aliyah, proveer una exitosa integración a los nuevos inmigrantes, fortalecer a la sociedad israelí, combatir la pobreza, crear oportunidades sociales y educativas para su población y capacitar a los altos grupos de riesgo en Israel. Seguiremos trabajando para mantener la identidad judía para todo nuestro pueblo. Seguiremos atendiendo a las necesidades de todos nuestros hermanos en peligro. Seguiremos educando, ya que nuestro futuro se basa en todas las herramientas que podamos ofrecer a nuestros niños, quienes son los futuros jóvenes quienes entrarán al ejército de defensa más competitivo en el mundo y un futuro sector laboral en Israel más productivo. En este 2020, la División Femenina de Keren Hayesod, estamos altamente comprometidas con los niños en Israel que atraviesan situaciones de alto riesgo. Nuestro proyecto Jóvenes Futuros les permitirá cerrar brechas sociales y así ayudarlos a cambiar radicalmente el rumbo de su vida. Estos niños jóvenes futuros asumirán su papel como miembros independientes y productivos de una sociedad israelí, ya que profesionales altamente capacitados son quienes les diseñan un plan de trabajo para ayudarlos a llegar tanto física como emocionalmente sanos a la adolescencia y con resultados académicos adecuados para ser parte activa y positiva de la sociedad en Israel, con un futuro brillante. Este programa promueve un cambio transformador y positivo, principalmente en las regiones desfavorecidas en Israel. Nuestra comunidad judía en México ha sido un gran ejemplo de apoyo y lealtad para cumplir nuestras metas. Sabemos que como judíos de la diáspora tenemos el don de solidaridad y apoyo a nuestro querido Israel. Somos una comunidad comprometida a estar al pendiente de todos nuestros hermanos y somos un gran ejemplo para todas las comunidades judías alrededor del mundo. Ahora nuestra institución cumple 100 años de trabajar para lograr que nuestro único hogar nacional florezca. Pero todavía hay mucho que hacer, por lo que seguiremos trabajando con el corazón para seguir manteniendo nuestra dignidad, integridad, orgullo y fortaleza como un pueblo judío comprometido a lograr nuestros objetivos. Hoy, 20 de febrero del 2020, en nombre de la División Femenina de Keren Hayesod México, en nombre de las 26 organizaciones de mujeres voluntarias que conforman la comunidad judía de México y que son parte de nuestro equipo de trabajo, mujeres que cumplen fielmente su compromiso con su pueblo, su fuerza y esperanza, declaro oficialmente la apertura de la Macbit 2020 y así, una vez más, seguiremos comprometidos con el pueblo judío por 100 años más. Gracias.